Muy buenos días. Ay, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa favorito. Discúlpenme, los perros están un poco intenso. El círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos en el ombligo de México, en la capital del corrido, para continuar con nuestra lectura proletaria, comunista. En realidad, para continuar con esta lectura económica de una situación social que toda la vida nos han dicho que no es cierto. Pero si ya estás en este canal, es porque toda la vida tal vez... No, vamos a volver a empezar. Si ya estás en este canal, supongo, creo, me gusta pensar, es porque te hartaste de que te dijeran qué pensar y empezaste a pensar en lo que tenías que pensar. Algo así. Vamos a trabajar en esa paradoja de la vida, como la del tiempo. Salud. Gracias por venir. A este, su proyecto de resistencia cultural favorito. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, pasamos con el capítulo número 3. La clase obrera, su forma de pensar y de actuar. Y hoy, cada vez que pase algo referente a nuestra época, te pido que pongamos algo en la cajita de la... digo, en los comentarios. Un punto, una F, dijeran los streamers. Un CHTM. En fin. Para los que vivieron en la época de la Revolución Industrial, era perfectamente claro que la clase obrera tenía sus propios hábitos de pensamiento y acción. El juicio que acabamos de citar hace que Taylor, en su carta del arzobispo de Dublín, no es una excepción ni un memorándum social prematuro. Engels reconocía estos hábitos muy reales de pensamiento y acción en la dedicatoria de su libro sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra. Trabajadores, a vosotros dedico una obra que la que he intentado pintar en mis camaradas alemanes, un fiel retrato de vuestras condiciones de vida, vuestros pesares y luchas, vuestras esperanzas y perspectivas. Uno de los pinches perros de la colonia están con todo. He vivido bastante tiempo entre vosotros para conocer algo de vuestra situación. He dedicado mi entera atención a conseguir esta información. He estudiado todos los distintos documentos oficiales y no oficiales que puede procurarme. Pero yo no estaba satisfecho con esto. Hay algo más que hacer que obtener un conocimiento abstracto de mi tema. Yo quise veros en vuestras casas, observaros en vuestra vida diaria, hablar con vosotros sobre vuestra situación y pesares, ser un testigo de vuestra lucha contra el poder social y político de vuestros opresores. Así es como me puse a trabajar. Volví la espalda a la sociedad y los banquetes, al oporto y al champán de la clase media, y dediqué mi tiempo libre casi exclusivamente al diálogo con la simple clase trabajadora. Estoy contento y a la vez orgulloso de haberlo hecho así. Contento porque me pasé muchas horas felices de esta manera mientras veía cómo vivir realmente al mismo tiempo. Muchas horas que de otra manera habría perdido en charla convencional y etiqueta tonta. Orgulloso porque aproveché la oportunidad de ver que se hacía justicia a una clase oprimida y calumniada, que solamente un inglés de mente estrecha rehusara protección a causa de sus faltas y la desventaja de su condición. Orgulloso también porque pude lograr evitar al pueblo inglés de las críticas que ha sido objeto en el continente, consecuencia inevitable de las políticas crueles y avariciosas, y especialmente de la conducta de vuestra clase media directora. Pero muchos de los compañeros alemanes de Engels también tenían conciencia de que la clase obrera tenía hábitos de pensamiento y acción peculiares y muy diferentes que de los pobres de épocas anteriores, mucho antes de que este libro se publicara y se leyera. Se puede también decir que los escritores alemanes, antes de marzo de 1848, subrayaron de modo particular la nueva manera en que pensaba y actuaba el proletariado. Hemos citado ya el anónimo Magdeburgo.
de 1844 para ilustrar la precaria condición de la existencia de un obrero industrial, además de esta precaria existencia según el anónimo. El proletariado tiene conciencia de su situación. Esta es la causa de su diferencia fundamental con el pobre, que acepta su suerte como una orden divina y no pide nada más que limosnas de una vida ociosa. El proletariado se da cuenta claramente de que esta es una situación intolerable e injusta. Pensaba en ello y sentía el deseo de tener propiedad. Deseaba tomar parte en las alegrías de la existencia. Rehusaba creer que había de pasar su vida en la miseria, justamente porque habría nacido en ella. Además, tenía conciencia de su fuerza. Como hemos apuntado, arriba, veía cómo el mundo temblaba ante él y esta idea le animaba. Llegó hasta desafiar la ley de la justicia y la justicia. Hasta entonces, la propiedad había sido un derecho. Él la calificó de latrocinio. Nosotros tenemos un proletariado, pero no tan bien desarrollado. Si uno fuera a preguntar a nuestros artesanos, que han sido arruinados por la competencia y otras muchas causas, a nuestros tejedores parados, a nuestros tejedores de seda, que viven en nuestras casamatas y casas de familia, si uno se atreviera a penetrar en estas chozas y cuevas, si se hablara a las gentes, si se conociera su situación, uno se daría cuenta con sorpresa de que tenemos un proletariado. No obstante, no se atreven a proclamar sus demandas, porque el alemán es generalmente tímido y le gusta ocultar su desgracia. Pero la miseria crece, y podemos estar seguros, sin duda alguna, de que la voz de la pobreza será un día terriblemente alta. Ya llegamos a ese día, ¿no? Igualmente, un maestro más tarde, subdirector de un instituto de segunda enseñanza en Rottenburg, O.D. Tauber, un tipo muy distinto de Federico Engels, escribía: hay mucha diferencia entre un mendigo y un trabajador libre cuyos jornales dependen del amo de la fábrica y del capitalista, o de un pequeño arrendatario que puede ser expulsado de su pequeña tierra por el capricho de un propietario. De una forma u de otra, la diferencia aún es mayor entre este hombre y el empleado pobre que se le llama y se despide. O con el escritor desheredado. De hecho, con toda esta gente desafortunada, cuya energía inalcanzable, juventud y riqueza e inteligencia goza la sociedad, pero a quienes la sociedad paga según la moda. A veces excesivamente, pero la mayoría de un modo mezquino. Son una casta aparte tan pronto como se ven gastados. De aquí que todos estos grupos en conjunto no sean más que distintas especies y variedades de proletarios. Los proletarios aparecen en todas las épocas. Desde los mismos comienzos de la historia y su aparición, se relaciona íntimamente con el desarrollo de las comunidades nacionales. Aparecieron primero cuando las gentes salían del estado salvaje, porque en este momento el predominio de la propiedad rústica y el capital empezaron a tener su influencia. Así como su emergencia señala el comienzo de la cultura, igualmente su crecimiento desproporcionado afecta la decadencia de la nación, o, por lo menos, a sus grandes convulsiones interiores. Amenazando estás a todo el orden establecido. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor, en las tranquilas pero poderosas batallas del presente, en el que de una edad, aún oculta quizá con fundamentos y formas completamente distintas del estado no conocidas hasta ahora, lucha por surgir la existencia. ¿No es Europa una especie de gran campo fleguero? El antiguo suelo se mantiene firme con sus estados, y los árboles que crecen aún, alegremente brotando de las cenizas de los pasados siglos. Pero ya se agrieta aquí y allá la capa verde. Ascienden vapores y llamas, y a lo lejos se oyen las amenazas de un terremoto. Los ruidos y truenos señalan el movimiento de fuerzas colosales que luchan para llegar a la luz gloriosa del día, hostiles a todo lo que el hombre ha tenido por bueno y valioso hasta ahora. Esta es la edad del proletariado. Crece rápida y furiosamente como las setas, después de una noche de lluvia templada. Y es el enigma de filósofos y políticos igualmente. ¿Quién puede resolver este enigma? ¿O quién podría detenerle, al menos en teoría? La característica del proletariado de la nueva edad es que siente la miseria y la pobreza de su condición y lucha por salir de ella, cueste lo que cueste. A pesar de todo, el concepto confuso del proletario en este pasaje, que incluye tanto a los pequeños funcionarios a quienes se llama y se despide, lo mismo que a los escritores sin trabajo, qué poderoso es el mensaje que distingue a la clase obrera de sus predecesores en la historia. El proletariado se ha transformado en una clase que no solo sufre, sino que lucha para alcanzar una nueva situación en la sociedad. No simplemente una mejora de la situación,
sino subir sobre su nivel social. Hay que citar un pasaje más, porque destaca esta nueva característica de la clase obrera de un modo original. Para los políticos y escritores políticos del continente, Gran Bretaña era el país donde habría que mirar para ver lo que representaba la clase obrera. Era, por tanto, lógico que el chambelán y gran baldío del ducado, Schanzen Meiningen de Romhild, dueño de un fondo, Alfred Barón de Vira, llamase la atención a su señor sobre el libro de Engels con estas palabras. El libro de Frederick Engels, La condición de la clase obrera en Inglaterra, publicado por otro Wigland en Leipzig en el año de 1845, puede a menudo ofrecer un cuadro demasiado lóbrego, y este amargo resentimiento contra la clase proletaria aparece exagerado. Sin embargo, considerando la evolución histórica del proletariado y la situación de nuestro país, que en muchos aspectos es análoga a la de Inglaterra, en una época en que estaba nuestra situación en cuanto a manufacturas agrícolas, debíamos estudiar de cerca el proletariado agrícola en los distritos agrícolas y el proletariado industrial en las tierras bajas y en los bosques, con el fin de aprovechar las experiencias de aquella gran nación y ser inofensivo al proletariado en su infancia, antes de que crezca, como ahí, hasta transformarse en un gigante y amenace el orden social. Esto podría hacerse en un futuro inmediato, empleando debidamente el ferrocarril, quitando los bancos de distrito y el Banco de Ahorro Nacional, y mediante a la emigración. Paréntesis cultural. ¿Ya vieron en qué época estamos de la vida o no? Voy a leer esa última parte. Para que pongan atención, culeros y culeras. Culeras y culeros. Sin embargo, considerando la evolución histórica del proletariado y la situación de nuestro país, que en muchos aspectos es análoga a la de Inglaterra en una época en que estaba nuestra situación en cuanto a manufacturas y agricultura, deberíamos de estudiar de cerca el proletariado agrícola en los distritos agrícolas y el proletariado industrial en las tierras bajas y los bosques, con el fin de aprovechar las experiencias de aquella gran nación y ser inofensivo al proletariado en su infancia, antes de que crezca, como ahí hasta transformarse en un gigante y amenace el orden social. Esto podría hacerse en un futuro inmediato, empleando debidamente el ferrocarril, quitando los bancos de distrito y el Banco de Ahorro Nacional, y mediante la emigración. El Allgemeine Preußische Zeitung, periódico oficial del gobierno, ofreció una recensión del libro de Engels que se continuó en tres números. Si admitimos el estado crítico de las clases trabajadoras, lo cual ya no se discute como una de las principales tareas con las que se enfrenta nuestra agitada época, y si aseguramos que las energías de todos los gobiernos actuales se dirigen únicamente a evitar su expansión y las malas consecuencias, dando todo el alivio posible a la población obrera en su estado presente, es el del mayor interés y del particular importancia para la solución de este problema, familiarizarnos con todas las razones y toda la extensión de la pobreza. Sin duda, Inglaterra es un país en el que la situación del proletario ha alcanzado su más alto punto de desarrollo. De Inglaterra podemos aprender los alzares que una nación debe evitar, si quiere alcanzar poder y posición sin exponerse a los mismos males y peligros. La historia del proletariado inglés es para nosotros el libro de texto de la experiencia práctica. Nos da las razones de aumento de la pobreza y la humillación entre la gente pobre. Por cuanto, en Alemania, las causas principales de ambas están actualmente en embrión. En nuestro caso, por supuesto, el orden social de base más amplia y el uso considerado de su poder por nuestros gobiernos son un baluarte más sólido contra los peligros de este mal, de lo que fue el caso de Inglaterra. Pero no obstante, el peligro está ahí y es preciso un conocimiento exacto de él para su iluminación. Eliminación, ¿no? No iluminación. También aquí, Inglaterra, era el ejemplo clásico, hasta cierto punto, del que debía de aprender. Y ahora continuemos la línea de pensamiento ininterrumpida arriba, oyendo la voz de un escritor destacado del grupo Joven Alemania, profesor en la Universidad de Historia de la Literatura, Theodor Mund,
sobre el papel del proletariado en la sociedad moderna. En Francia, el tercer estado continuó arrasando un apéndice peculiar detrás de sí, en medio de la batalla de la Revolución Francesa que se estaba librando. Algo a lo que aún no se podía dar un nombre, pero que uno se horroriza de ver levantando la cabeza por primera vez en medio de la vida nacional y social. Esto era el sedimento revolucionario real de la nación. Una masa desorganizada, horrenda de gente que hasta entonces había vivido trabajando con sus manos, pero que nunca había podido ganar bastante de esta manera para satisfacer su hambre. Su hambre se había ahora transformado de repente en hambre política, en rebelión contra el espíritu y estructura de la sociedad. Esto era el proletariado, metido en la historia con fuerza, terrorífica por la desesperación por su trabajo, y en el cual todos los elementos turbulentos de la sociedad se confundían en una horda ciega e informe, temblando sin respiro con todos sus deseos insatisfechos y formando la fuerza explosiva real de la revolución. Salió de sus cuevas y sus escondrijos, en las profundidades que había penetrado el nuevo mito histórico, el mito de que había un tercer estado popular, igual en todos los aspectos a los otros dos. El proletariado, en el que no podemos reconocer características exclusivamente francesas, históricamente hablando, pero que tiene sus raíces en Alemania, representa la exigencia de la libertad en la historia actual, además de la existencia del trabajo. Y el proletario difiere fundamentalmente del pobre, aunque quiere trabajar. Sin embargo, ahora que sabe bien lo que es el trabajo, ahora que sabe bien que solamente es base de la sociedad libre el principio del trabajo, pide a cambio de su trabajo el salario más alto y más justo que se puede. Con estos conceptos se han hecho cada vez más claros en sus mentalidades los proletarios. Han tomado la parte más decisiva en todos los levantamientos y disturbios de la vida pública. Desde su aparición en la Revolución Francesa hasta el presente día, todos los trabajadores de la seda que se rebelaron en Lyon llevaban en sus pancartas la consigna típica: «Vivre en travaillant» o «Morir en combattant». Vivir en tranquilidad o morir en combate, creo. No sé qué sea travaillant. Pero o morir en combatante, puedo entender que es morir en combate. En estos conceptos, no podemos dejar de ver la cuestión más importante y vital con que se enfrenta la sociedad moderna y su tema central. El cuidado de los enfermos y los pobres es un deber de paz y humanidad en los seres humanos virtuosos, y que ha de practicarse sin descanso. Sin embargo, el proletario, poseído de su nueva fuerza de trabajo, es una nueva fuerza que le da leyenda según la cual rehúsa seguir siendo el pobre, sino rico con su trabajo. Hace la más vehemente y urgente demanda por la evolución de la sociedad misma. Y la sociedad tiene que complementar con su propio proceso de desarrollo, resolviendo el problema. De aquí que la claridad no valga para resolver el problema fundamental de la época de pobreza. Es decir, el modo de que un obrero pueda dejar de ser pobre. Es el liberalismo en su significado puro y genuino, derivado de la idea misma de la libertad humana, quien debe ahora poner su mano benéfica sobre la herida abierta de la sociedad. Liberalismo, que ahora en su forma básica de socialismo, tiene que realizar una de sus más importantes tareas. El proletariado moderno es gigante, autocreado de la sociedad moderna. Este hijo desheredado de todas las naciones, este mendigo grande y orgulloso, vestido de púrpura de la libertad, y situado con este ropaje en el umbral del futuro, es el verdadero retrato, la personificación moderna de nuestra confusa vida histórica, siempre en conflicto consigo mismo. ¿Y saben de qué me acaba de caer? ¿Saben de qué me acaba de caer el 20 también, niñeros, niñeras, papacitos y mamacitas? Que Francia, la Francia de Macron, del globalista Macron, está en llamas, güey. Están al pie de la revolución. Entonces, por favor, háganmelo notar en los comentarios para que podamos dejar, güey, una marca de cuántas veces se repite. ¿Sí me entienden? ¿O ya me estoy pirateando? He dado esta larga cita en parte por su estilo vivaz y su bella prosa, pero solo debemos de destacar una frase: el proletariado, en el que no podemos ver ninguna característica exclusivamente francesa. Históricamente hablando, Monde estaba tan poderosamente influido por las ideologías políticas de la nueva clase, y tan poco afectado por su número y su papel económico, que buscaba sus orígenes no en Inglaterra, sino en Francia.
el país que presenció la mayor revolución política que recordaban los hombres de su época, que no consideraba como el recesor aristocrático del libro de Engels a Inglaterra. El país clásico del proletariado, y no a Francia. Aquí las acciones políticas del proletariado tuvieron lugar antes y con mayor violencia que en Inglaterra. No se debe olvidar, sin embargo, que fue en Francia y no en Inglaterra donde tuvo lugar la siguiente escena, en juicio. La escena siguiente en un juicio en enero de 1832. Presidente del tribunal, ¿cuál es su profesión? Blanqui, proletario. Presidente del tribunal, esa no es una profesión. Blanqui, ¿que no es una profesión? Es la profesión de 30 millones de franceses que viven de su trabajo y carecen de derechos políticos. Realmente había surgido una nueva clase. Sus miembros no reconocían su propia organización, como lo muestra la observación de Blanqui. Aún no tenían una perspectiva clara en cuanto a la naturaleza de sus fines y los modos de alcanzarla. El manifiesto comunista solo apareció a finales de la época que consideramos, y en las revoluciones de 1848 no tuvo una influencia decisiva sobre el movimiento obrero. Pero estaba en marcha, y aún un sentimiento de que la clase obrera era realmente una clase aparte, con su propio carácter especial y enfrentada a contrarias propias. Y en ese sentimiento lo compartían observadores de todas las clases y grados, junto con el sentimiento de desasosiego e incluso miedo entre aquellos cuyos intereses se oponían a los de los trabajadores. Y otro orgullo y confianza por parte de los mismos obreros o de aquellos cuyos intereses coincidían en muchos puntos con los de los obreros. Realmente, con qué rapidez creció ese sentimiento entre los obreros que eran de una clase, con qué mayor rapidez, por ejemplo, que entre los artesanos de la Edad Media. Pero estos primeros artesanos feudales vivían en su mayor parte dispersos en los latifundios de los poderosos y en pequeños burgos aislados. Sin embargo, los obreros no solo fueron amalgamados por los medios de la producción industrial bajo la dura disciplina laboral, y no solo se reunieron por las noches en sus barrios donde vivían aislados, también se reunieron a cientos durante sus horas de trabajo en sus lugares de empleo. De esta manera adquirieron una conciencia clara de lo que había en común en sus vidas, y sobre todo adquirió también la competencia un nuevo carácter. La competencia entre artesanos siempre perjudicaba al otro artesano, nunca a la clase, ya que ninguna otra clase sacaba ventaja de la competencia de los artesanos entre sí. Pero la competencia entre obreros por los empleos no solo perjudicaba a un obrero frente a otro, sino a toda la clase, porque como había demostrado Ricardo, el capital era el que se aprovechaba de la competencia entre obreros mediante la oportunidad que tenía de pagar jornales más baratos. Tómenle, pues, si no van a comentar nada, tómenle. Vamos a empezar con este juego en el que vamos a tomar cada vez que este libro escrito en... No me acuerdo, pero sí decía, ¿no? Al principio... Ahorita les digo... No sé cuándo lo hizo, güey. Pero ahorita en un break... Lo hago. Ahorita en un break les digo. De este modo, las nuevas condiciones de producción y los niveles de vida generales, consiguientes, favorecieron el nacimiento de un sentimiento de clase, y otros usamos la palabra con toda intención, sentimiento de clase, aún no conciencia de clase. Con todo esto, con todo, este sentimiento bastaba para permitir que surgieran ideas sobre organización y dos niveles diferentes, ideas sobre organización para que los obreros alcanzaran su meta, pero también ideas sobre organización que concernían a la naturaleza de la nueva sociedad que iba a crearse y a su forma de actuar. La manera de pensar de la clase obrera exigía también una manera de actuar. Hobson describe así este proceso. Lo nuevo en el movimiento obrero y de la primera mitad del siglo XIX fue la conciencia de clase y los intereses de clase. Ya no eran los pobres a los que se enfrentaban simplemente con los ricos. Una clase específica, la clase obrera, los obreros o el proletariado se enfrentaban con otra, los patronos o capitalistas. La Revolución Francesa dio la confianza a esta nueva clase. La Revolución Industrial imprimió en ella la necesidad de una movilización permanente. No se podía conseguir una existencia decente simplemente por la protesta ocasional, que servía para restablecer la balanza de la sociedad estable,
pero temporalmente alterada. Requería vigilancia continua, organización y actividad del movimiento. La unión sindical, asociación mutua y cooperativa, los periódicos y la agitación obrera. Pero la novedad y rapidez del cambio social animaron a los obreros a pensar en una sociedad completamente cambiada, basada en su experiencia e ideas opuestas a las ideas de sus opresores. Sería cooperativa y no competitiva, colectivista y no individualista. Sería socialista. Este sueño de una sociedad libre no era nuevo. Era el antiguo sueño que siempre vive semiconsciente en los pobres, pero que solo despierta en los raros momentos de revolución social general. Pero ahora, esta ordenación socialista debía de ser una alternativa permanente y practicable frente a la burguesía. Por otro aspecto, es lo que se puede llamar la desmoralización de los obreros industriales, e incluso de la clase obrera, en el sentido amplio, incluyendo aquellos que en cierto modo están en el punto medio, y pueden en cualquier momento caer en el proletariado. Cientos de miles de obreros manuales empleados en la industria doméstica, artesanos amenazados por la competencia industrial y otros. Desmoralización en el sentido alarmante más amplio de la época, que abarcaba la vida fisiológica y espiritual del hombre. Todo conspiraba en cierta medida para desmoralizar a los obreros industriales. Las condiciones de vida. Taylor, que viajó por Lancashire, escribía al arzobispo de Dublín sobre la acumulación de gentes en las fábricas de las ciudades fabriles. Gente de campo, donde vivían de la forma más primitiva, a menudo en chozas de hojalata ruinosas, que a veces constaban de una sola habitación. Toda la familia, frecuentemente con muchos hijos, amontonada en esta única habitación alrededor de un hogar. Gente del campo, que ahora pensaban en el cómo, en un paraíso para vivir. Que ahora pensaban en él como en un paraíso para vivir. Pues en la ciudad viven muchas familias en una sola habitación, y lo mismo ocurría en las habitaciones vecinas, a derecha e izquierda, arriba y abajo y en la bodega, durmiendo en paja. Adultos y niños, juntos, sin circulación de aire fresco. Pues si se abría una ventana entraba el humo de las chimeneas de la fábrica, mezclando con el mal olor de las cloacas abiertas en patios y arroyos. Sí, acuérdense que no eran muy buenos con eso de la limpieza de ese lado del mundo. Ni mucho menos de la limpieza pública. Digo, a la historia me remito. Naturalmente no era tan malo como parece. Pues en el campo, la familia pasaba muy y largas tardes de invierno en sus chozas. Pero en la ciudad, el día de trabajo duraba con frecuencia 12, 14 y 16 horas. Cuando se volvía a casa se estaba tan cansado que se arrojaba uno en la cama, especialmente si se había estado en un bar entre el fin de la jornada y la hora de dormir. A veces había mala suerte al volver a la casa, porque a menudo en la cama se dormía por relevos. Durante el día los que trabajaban de noche, y al revés, lo cual funcionaba bien, mientras ninguno de los dos obreros se enfermaba. Tales condiciones de vida se señalan en todas partes. Eran peores que donde la vida industrial se desarrollaba más rápidamente. De aquí que Inglaterra tuviera las peores condiciones de vida. Detrás venían las ciudades industriales de Francia y Alemania. Son numerosas las descripciones de las condiciones de vida, particularmente eran los médicos y clérigos quienes las describían. Edwin Chadwick, uno de los más destacados campeones de Inglaterra para la mejora de las condiciones sanitarias, recogió gran cantidad de material en su informe al Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department for the Poor Law Commissioners, en un Inquiry into the Sanitary Condition of the Laboring Population of the Great Britain, July 1842. Al secretario principal de su majestad para el Departamento de Estado para la Comisión de los Pobres, en un inquiry es como hay como una verga, ¿cuál es la? Se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Es como una investigación a las condiciones sanitarias de la población laboral de Gran Bretaña en 1842. Ningún historiador político, ningún sociólogo o historiador de la cultura puede pasar por alto esta gran obra. Hubo un periodista en Alemania radical, demócrata, cuya descripción de las condiciones de vida en esta época se lee aún como un documento histórico del mayor valor. Wilhelm Wolff,
cuyo nombre va ligado a su campaña periodística en el Breslauer Zeitung, 1843 y 1844, que aún hoy se cita con el nombre de Casamatas de Wolf. Las casamatas eran los bloques de viviendas de Breslau, el Breslauer Zeitung, del 5 de diciembre de 1843. Describía así el efecto de su artículo. Es un hecho curioso que las noticias sobre el proletariado hayan acaparado de repente toda nuestra atención. Solíamos vivir tranquila y pacíficamente. Íbamos a teatros, conciertos, bailes. Y de repente nos encontramos con la pobreza y la miseria, y al punto nos hemos hecho compasivos. Contribuimos con dinero y visitamos las casamatas. En Francia, fue un poeta, Víctor Hugo, quien decía de las viviendas de Lille: sótanos de Lille, la gente parece debajo de nuestros techos de piedra. La gente perece debajo de vuestros techos de piedra. Eran cuevas en las que Adolphe Blanqui describía así: una sucesión de isletas separadas por callejuelas oscuras y estrechas. Al final, pequeños patios llamados cubretes, que sirven al mismo tiempo de cloacas y de depósitos de inmundicias. En todas las épocas del año domina ahí la humedad. Las ventanas de las viviendas y de las puertas de las cuevas dan a estas callejas apestosas. Y al fondo hay trozos de raíles de hierro colocados sobre pozos negros, empleados de noche y de día como retretes públicos. Las viviendas están dispuestas alrededor de estos pestíferos lugares, y la gente aún se enorgullece de poder sacar alguna pequeña ganancia de ellos. Cuanto más penetra el visitante en estos patios, patinillos, tanto más se ve rodeado de un tropel de niños anémicos, jorobados y deformes, con rostros lívidos, con una palidez de muerte, pidiendo limosna. La mayoría de estos infelices van casi desnudos, y los mejor cuidados, cubiertos de harapos. Perdón. Pero estas criaturas por lo menos respiran aire libre. Solo en las profundidades de las cuevas se pueden apreciar las agonías de las que no pueden salir, de los que no pueden salir por su edad o a causa del frío. La mayoría yacen en el santo suelo sobre los restos de paja, en un duro lecho de mondas secas de patata, sobre la arena o en virutas que han sido penosamente recogidas durante el trabajo del día. El pozo en el que languidecen está limpio de todo el mobiliario. Solo los que están mejor instalados poseen un hornillo, una silla de madera y algunos utensilios de cocina. Yo no puedo ser rica, nos dijo una vieja, señalando a su vecina que yacía acostada sobre el húmedo piso de la cueva. Pero aún tengo, gracias a Dios, mías de paja. Más de 3,000 de nuestros conciudadanos, añade Blanqui, llevan esta horrible existencia en las cuevas de Lille. ¿A qué se parece? Ya hemos observado que estas condiciones de vida no eran tan malas para los obreros industriales. Ya no tenían el efecto que habían tenido en la época anterior, porque el concepto y significado de barrios obreros había cambiado. A menudo la vivienda no era lugar de habitación para los obreros, sino simplemente un lugar para dormir. La razón principal de este cambio en su modo de vida es la ampliación constante de las horas de trabajo. Exactamente lo mismo que se describen extensamente las condiciones de vida, en términos inequívocos en la literatura contemporánea y posterior, también lo son las condiciones de trabajo. Sin embargo, hay una diferencia significativa entre las condiciones de vida y las de trabajo. Las primeras pueden explicarse por lo que podemos llamar falta general de consideración por parte de la sociedad a la situación del obrero industrial. Por otra parte, el aumento de los horarios de trabajo se explica en parte por las nuevas técnicas y sus atributos, especialmente económicos, que Marx estudia al principio de su examen del aumento de la jornada laboral. Si la maquinaria es el método más poderoso para aumentar la productividad del trabajo, es decir, de acortar el tiempo necesario para producir un objeto, en manos del capital se transforma en el medio más poderoso en las industrias que de ella dependen inmediatamente, de aumentar la jornada laboral más allá de todo límite natural. Por otro lado, crea nuevas condiciones que permiten al capital dar vía libre a su invariable tendencia en esta dirección, y además produce nuevos motivos con que avivar su apetito voraz por el trabajo de los demás. En primer lugar, en la maquinaria,
Los movimientos y actividades de las herramientas del trabajo se hacen completamente autónomas en relación con las del obrero. Se llega, hablando en general, a una especie de perpetuum mobile industrial que continuaría reproduciéndose sin pararse si no surgieran ciertos obstáculos naturales en sus auxiliares humanos, su debilidad física y su voluntad. Considerada como capital y como tal, la máquina automática tiene conciencia y voluntad por obra de los capitalistas, y por ello está animada por la exigencia de reducir al mínimo la oposición de los límites naturales de los seres humanos, que aunque resistentes son elásticos. Esta se ve además disminuida por la que aparente felicidad del trabajo mecánico y el empleo de mujeres y niños más dóciles y tratables. 1967. Lo publicaron en 1967. O sea, tiene por lo menos del 60 al 2000 son 40 años. Del 2000 al 2023 son 20. 40 y 20 son 60. Así que aproximadamente hace 70 años, porque entre los piquitos y la verga, 7 y 3 del 67 al 2023 son 10, o sea, 70 años que se publicó este libro. Y no ha cambiado nada, en mi opinión. Marx añade a este último punto la nota siguiente. Los ingleses, que gustan de considerar las primeras manifestaciones empíricas de una cosa como causa de ella, a menudo dan una razón para las muchas horas del trabajo de las fábricas, y es el rapto de niños, digno de Herodes, que practicaba el capital en los primeros días del sistema industrial, en los asilos y orfelinatos, y con ello incorporaban a un grupo humano entero, sin voluntad propia. Por ejemplo, Fielden, fabricante inglés, escribe: es evidente que las muchas horas de trabajo fueron ocasionadas por la circunstancia de tan gran número de niños abandonados, suministrados por todas las regiones del país, que los dueños de las fábricas eran independientes de los obreros, y que una vez establecida la costumbre, mediante el miserable material humano, que se habían procurado de esta manera, pudieron imponerlo a sus vecinos con la mayor facilidad. J. Fielden, The Curse of the Factory System, La Maldición del Sistema de las Fábricas, Londres, 1836, página 11. Sobre el trabajo femenino, decía el inspector Saunders en su informe de 1844. Entre las obreras hay algunas mujeres que durante muchas semanas seguidas, excepto algunos días, trabajan desde las 6 de la mañana hasta medianoche, con menos de 2 horas para las comidas, de tal modo que en 5 días de la semana tenían tan solo 6 horas libres, de las 24 para ir y volver a sus casas y poder dormir. Pero si el aumento de horas de trabajo tenía una razón, en cierto modo técnica, originándose en el cambio de poder productivo, esto no excluyó su pronta justificación sobre fundamentos ideológicos, de una manera muy similar al empleo de mano de obra infantil. A este respecto, y en otro que indicaremos brevemente, es interesante estudiar los argumentos representados por los maestros ebanistas, cuando en 1825 fueron a la huelga unos 600 jornaleros. Hemos sabido con sobresa y pesar, dice la declaración de los amos, que gran número de los empleados como jornaleros en esta ciudad se han puesto de acuerdo con el fin de cambiar la hora y empezar y terminar su trabajo diario, apartándose de lo que es costumbre desde tiempo inmemorial. Consideraban tal combinación llena de numerosos perniciosos males. Son además de la opinión que la medida propuesta tendría una maléfica influencia sobre los apéndices, apartándolos del camino del entusiasmo y del aprovechamiento del tiempo al que estaban deseosos de dedicarse, y expondrá a los mismos jornaleros a muchas tentaciones y prácticas imprevisibles de las que estaban felizmente seguros si trabajaban desde el amanecer hasta la puesta del sol. Tememos en grado sumo, decían, las consecuencias de tal medida sobre la moral y el bienestar de la sociedad. Finalmente declaraban que no podían creer que este proyecto hubiera sido ideado por ninguno de los laboriosos hijos de Nueva Inglaterra, sino que se verían obligados a pensar en un origen extraño, y lo único que deseamos y confiamos es que no se arriesgue esta bendita tierra de Massachusetts. Antes que nada les voy a poner esta ilustración. Refugio nocturno para niños después de una jornada de 16 horas.
¿Qué iba a hacer sino derrumbarse donde quiera que fuese posible? Miren estas ilustraciones. Tan perras, la neta, güey. Si se ve chido, ¿no? Sí, se ve chido. Ahí está. Para que vean más o menos cómo se veía o si vivía la época, ¿no? Son tres niños. Niños, güey, después de trabajar. O sea. Son significativos dos argumentos de este juicio. El primero, que los obreros emplearían todo el tiempo libre para fines inmorales y que no podían ser protegidos de todas las clases de extravíos y crímenes, más que obligándoles a trabajar de sol a sol y simplemente para caer extenuados en sus camas al volver a casa. Es un argumento que encontramos en circulación general en la época, en Inglaterra y en Alemania y otras partes. El otro argumento de interés inmediato es que la idea de una asociación de jornaleros no podía concebirse por gente honrada de Massachusetts, sino que tenía que proceder de alguna ispa, de algún país extranjero. Esta es probablemente la primera aparición, no solo en la historia americana, sino también en la historia general, de los obreros industriales, de la invención de la gente extranjera. El aumento de horas de trabajo que tuvo lugar en una época que era corriente pagar a los obreros por día, de este modo, más horas de trabajo no iban acompañadas automáticamente de una subida de salarios. Por el contrario, los jornales reales generalmente mostraban tendencia a bajar. No es extraño que en estas circunstancias la comida y el vestido fueran peores prácticamente en todas partes durante la Revolución Industrial. Existe amplia evidencia de este fenómeno, no solo a base de los relatos contemporáneos, que a menudo carecen de precisión numérica, sino a base de las estadísticas oficiales. La tabla 2.12 indica lo que decayó el consumo de carne en Alemania. La tabla 3, de la fluctuación de productos alimenticios en París, según Tapies. Y en Francia, en su conjunto, según Le Goit. Estos son, naturalmente, cálculos aproximados, pero la tendencia es clara. Para Londres, Hobsound ha reunido las cifras de la tabla 4. Aparece con toda claridad que la población de Londres aumentó con mayor rapidez que el número de reses suministradas. Y no se ha de sostener que el peso de los animales suministrados durante estos años aumentase en absoluto. R.M. Hartwell ha defendido recientemente la teoría de que había otros mercados en Londres que suministraban con mayor abundancia a la población. Sin embargo, me parece decisivo que el número de reses sacrificadas en casa en esa época en Londres descendió, siendo esto natural porque cada vez se cuidaban menos animales en la ciudad. Carecemos de datos sobre los cerdos, que originalmente se consideraban adecuados solamente para uso particular en la ciudad. Por tanto, en lo que concierne al consumo de carne, se debe admitir una reducción entre las clases menos dotadas en la época de la Revolución Industrial, lo que en modo alguno excluye el argumento del consumo de carne entre las clases mejor acomodadas. Al mismo tiempo, empeoró la calidad de la alimentación en el continente. En el continente europeo, perdón, lo mismo que en Inglaterra y en los Estados Unidos. No tenemos más que dar una noticia de este último país, que también se refiere a un medio de alimentación. Richard Osborne Cummings describe la calidad de la leche. Pero el empleo mayor de la leche procedente del campo no significó que se acabara con el consumo de las vacas alimentadas con restos de cocina, etc. Y esta última se estimaba en más de la mitad del suministro de leche de la ciudad de Nueva York en 1853. Esta leche era muy mala. Existen descripciones de los establos dentro de los límites de la ciudad, donde las vacas se alimentaban de la malta de las destilerías y se guardaban hasta su muerte alejadas del aire libre. Se dice que a veces se les caían los cuernos y los rabos. Tratantes sin escrúpulos aguaban su producto y añadían cosas como cal, yeso de París y melazas para darle un aspecto más atractivo. Asimismo, aunque mejorase ocasionalmente la variedad de la composición, los alimentos empleados por los obreros, esto no significaba necesariamente que mejorara la comida misma, como señalaba Cummings. Más leche no significó leche pura, y las enfermedades acarreadas por este y otros alimentos, escarlatina, difteria y otros males, eran muy frecuentes. Añadamos a esta descripción de los Estados Unidos la queja del poeta inglés: mientras cal, alumbre y yeso se venden a los pobres en vez de pan. Se dice en Maud, de Tennyson,
El descenso en calidad de los alimentos está en estrecha relación con el descenso de calidad del vestido en las ciudades, particularmente por la mayor necesidad de duración que exige la vida de ciudadana. Mayhew realizó un cálculo muy interesante sobre ello para Inglaterra, como se ve en la tabla 5. A causa de que el vestido se estropea con mayor rapidez por la ciudad, los costos del vestido, basados en precios idénticos, eran un 50% más caros en la ciudad que en el campo. La teoría de la escasez, ¿no? Pero cuando la casa se transforma simplemente en un lugar de dormir, cuando las horas de trabajo ocupan todo el día, cuando descienden los jornales reales, ¿quién puede admirarse de que una gran parte de los obreros, moralmente desgradados, busquen su felicidad en el alcohol y se hundan más en la ignorancia? Salud. Tómenle. Así ocurrió en todos los países transformados en naciones industriales modernas entre 1760 y 1850, en las que surgió una clase obrera como resultado de la industrialización. Sin embargo, y la razón de esta observación, se verá pronto con claridad. Los rasgos distintivos de este desarrollo se repitieron en todos los países, que este proceso tuvo lugar a mucho más tarde. Citemos aquí, por ejemplo, del envenenamiento alcohólico entre los obreros, descrito por Gorki, el novelista realista moderno. Escribía sobre los obreros industriales rusos, sus contemporáneos hacia 1900, cuando se puede pensar en términos de revolución industrial, hasta cierto punto, aunque en una forma algo distinta. Los días de fiesta de la gente joven volvía tarde a casa, por las noches, con los trajes rotos, cubiertos de suciedad y lodo, con los ojos hinchados y las narices sangrando, vanagloriándose de los golpes que habían propinado a sus amigos. Otras veces, huraños, rabiosos o llorando por sus insultos, borrachos y patéticos, miserables y molestos. A veces madres y padres traían a sus hijos a casa desde donde los habían encontrado tendidos a la sombra de una valla o en el suelo de una taberna, estado de delirium tremens. Los viejos les insultaban groseramente, aporreaban sus cuerpos flácidos y los metían en la cama con más o menos cuidado, tan solo para despertarlos por la mañana cuando la sirena de la fábrica sonaba como una corriente negra a través del aire de la mañana. Continuamente pegaban a sus hijos y juraban, pero las peleas y las borracheras de los jóvenes se aceptaban como algo natural. Cuando los padres habían sido jóvenes también se habían peleado y embriagado, y sus madres y padres les habían pegado a su vez. La vida había sido siempre así. Fluía como una túrbida corriente igual, y lenta, años y años vinculada a un curso inalterable por las costumbres tradicionales del pensamiento y conducta, y nadie tenía tiempo ni gusto para intentar cambiarla. Engels hizo un informe similar en 1839 de Wuppertal, en el centro de la cual están las fábricas textiles de Bremen y Elbefeld. La vida nacional fresca y vigorosa que se viste en casi todas partes en Alemania, no vamos a descubrirla aquí. A primera vista no parece ser así porque las tardes se oye oír a los alegres camaradas deambulando a lo largo de las calles, cantando sus canciones. Pero estas son canciones obscenas, más bajas, que nunca salieron de labios empapados de aguardiente. Nunca se oyó una de estas canciones populares que se conocen en todo el resto de Alemania, y de las que podemos estar justamente orgullosos. Todos los bares, especialmente el sábado por la noche y el domingo, están llenos. Por la noche, a las 11, cuando se cierran, salen a manada los borrachos y duermen su curda la mayoría de las veces en las cunetas. Las razones de esta conducta son fáciles. En primer lugar, es responsable en gran manera el trabajo industrial, el trabajo en habitaciones bajas donde la gente aspira más humo de carbón y polvo que oxígeno. Frecuentemente, desde los 6 años en adelante, es exactamente lo que necesitan para privarlo de todas fuerzas y gusto por la vida. Los tejedores que tienen telares en sus casas están sentados desde la mañana hasta altas horas de la noche, inclinados sobre ellos, y asan su espina dorsal en el calor de la estufa. Los que no caen del misticismo se hunden. Los que no caen en el misticismo se hunden en el aguardiente. Una canción de tejedores de la época dice así: el hijo gasta en bebida lo que gana tejiendo cada día. Quiero que hoy se tomen un minuto por explicarme por qué ya no es como acaban de describir, tan
coloquialmente en el libro, la situación actual, güey. ¿Cómo es que todos ustedes, obreros digitales, godines, ya no viven amarrados al alcohol todos los fines de semana? ¿Cómo sus papás hasta la fecha lo siguen recogiendo borrachos? ¿Cómo hasta la fecha el ser un alcohólico es un tema popular, ¿no? Y mientras más pedo y más borracho y más fiesta seas, mejor. Te lo digo yo, que veme, güey. Dijera TikTok, soy un bandido retirado. Entonces, no sé, güey. A mí me parece impresionante pensar que siguen las cosas igual que cuando se escribió este libro. Estas descripciones quizás recuerden a los historiadores de la primera mitad del siglo XVIII, a Hogarth y Gin Lane, las orgías de borrachos en las calles y callejas de Londres. Tal vez pregunten, ¿cuál es la diferencia? Oigamos a un historiador de la economía sobre este fenómeno. Finalmente debemos considerar una clase aparte, el proletariado londinense, de pelagatos y pillos y la pequeña burguesía. Considerando el tamaño único de la ciudad, hay algo raro en ellos. En muchos aspectos reflejan los terrores de una edad durante la cual la sobrepoblación originaria continuaba desempeñando un papel importante, porque desarraigaba la existencia de las gentes y al mismo tiempo producía un gran número de ladronzuelos. Forman parte de este fenómeno las borracheras diarias. Recuérdense el cuadro brutalmente realista de Hogarth Gin Lane, como los asimismo la gran prisión para deudores de Newgate y el terror que extendían las penas. Muerte o destierro en las colonias. Pensamos en la descripción de Defoe en Molflanders. Al mismo tiempo, pertenece la gran mortalidad de niños recién nacidos de esta clase y del porcentaje correspondiente de niños vendidos o entregados al trabajo en factorías o en el campo. Sobre esta clase presa sobremanera la inseguridad de la existencia y la bárbara crueldad de la vida de la que la época de acumulación originaria produjo a toda la gente que había desarraigado, utilizándolos para sus propios fines, ya como consumidores de ginebra hecha de cereales, ya como trabajadores forzados en las colonias, o bien como prostitutas o gángsters en lucha en sus competidores capitalistas. Esto significa que al mismo tiempo, en la primera mitad del siglo XVIII, la gente que se dedicaba a estas orgías alcohólicas no se ocupaba en el proceso de producción, mientras en la primera mitad del siglo XIX participaba en ellas el núcleo principal de trabajadores en la industria más progresiva y técnicamente avanzada del mundo. Y como el proletariado industrial de esta época estaba formado principalmente por mujeres y niños, también ellos fueron víctimas del alcoholismo. Esta forma de alcoholismo no era al principio un vicio alegre, lo mismo que ocurrió quizá entre los indios cuando se familiarizaron por primera vez con las bebidas de fuego, sino un estímulo moral necesario. Así lo describe un político, después conocido en todo el mundo y estudioso de economía política, Moritz Moll, en sus primeros escritos siendo un asesor real de Württemberg. ¿Quién condenará al helador que trabaja toda la semana desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, si sale con el jornal de la semana el sábado por la tarde, resuelto a ser hombre por un día, habiendo sido una máquina durante 6, y vive a lo grande y alegremente hasta el domingo por la noche, solo para empezar su trabajo diario el lunes por la mañana, de nuevo, como un pordiosero, y empujar otra vez la piedra de Sísifo hasta el sábado siguiente? O sea, güey, es exactamente lo mismo que dice toda la gente, güey. Llegar a fin de quincena, tengo que llegar al viernes, tengo que llegar al día de pago. Ah, pero cuando les pagan, güey, ¿qué tal el antro está hasta la madre? ¿Qué tal todos los bares están hasta la madre? ¿Qué tal todos los restaurantes están hasta la madre, güey? ¿Y qué tal toda la gente desperdiciando su tiempo y gastando su energía publicando todo lo que se come, todo lo que se compra y todo lo que se toma? ¿Pero cuándo has visto que alguien publique algo de lo que lee? ¿Cuándo has visto que alguien publique algo de lo que aprende? Te etiquetan y salen escenas de mamador, güey. Saludo a mi compa porque soy fan. Entonces, hablemos de por qué estamos como estamos.
¿A quién admirará el que el analfabetismo y la ignorancia estuvieran más extendidos en estas circunstancias que en la época de sus padres y abuelos, cuando estos eran artesanos o trabajadores de la industria doméstica? Si consideramos además que en esta época, en comparación con la siguiente, descendía constantemente el porcentaje de hombres con cierta ilustración entre los obreros, porque este fue el ingenioso engaño de la máquina que podía emplear obreros ignorantes en número cada vez mayor. Solamente entonces nos daremos cuenta que incluso el desarrollo de métodos técnicos que favoreciera esta época, el mantenimiento y difusión del alfabetismo, de la ignorancia general. No ha cambiado nada, güey. Ya lo voy a dejar de decir. Creemos que lo de arriba dicho sobre estas conclusiones se confirma cuando leemos en un informe sobre la inspección de escuelas e iglesias que, en nuestra opinión, la situación que ha surgido de nuestras discusiones oficiales, es decir, que es práctica corriente emplear incluso niños menores de 10 años en las factorías en días normales de trabajo, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sin interrupción, excepto la del mediodía y las horas de escuela, es un estado de cosas insoportable, cuya abolición nos parece lo más urgente y deseable. Tanto más cuanto que los niños de tierna edad no pueden dejar de estar tan cansados y agotados por este trabajo continuo, que las horas dedicadas a la instrucción escolar han de considerarse, en mi opinión, como superintendente, completamente perdidas. En este caso se trata de un estado de cosas relativamente culto, puesto que los niños de que se trata van a unas escuelas anejas a la fábrica. Aunque fueran incapaces de seguir las lecciones, por estar agotados por su trabajo en la fábrica. Además, la instrucción se daba a unas horas del día, en las que ya no se encontraban en estado adecuado para rendir el máximo en la producción de la fábrica. De hecho, se puede decir, sin faltar a la verdad, que una de las ventajas principales de esas escuelas, anejas a las fábricas, era que daban a los niños la posibilidad de reponerse de su trabajo en la factoría, durmiéndose o adormilándose simplemente sin pensar en nada. Sin embargo, una gran parte de los niños no iba nunca a la escuela. Según una investigación sobre la situación educativa en Pendleton, cerca de Manchester, resulta que, de 2.657 niños que en 1838 debían de ir a la escuela en este distrito, de hecho, iban regularmente a la escuela solo 1.266, menos de la mitad. Pero de los que iban a la escuela, un tercio asistía menos de 3 años. Se ha dicho sobre los que asistían a la escuela que la asistencia de una gran parte se hace con ninguno o muy poco beneficio práctico. Por la mala calidad de la enseñanza y descuido subsiguiente, hace que pronto se olviden los escasos resultados obtenidos. En el mismo lugar, se afirma que en estos, esto es, el olvido de los escasos resultados escolares, serían aún mucho mayores si no existieran las Sunday Schools, es decir, escuelas eclesiásticas. Y se debe decir que un cuarto de un total de 4.512 personas menores de 21 años no habían estado en la escuela siquiera fuera de una manera irregular. Y 350 solo habían asistido a la Sunday School. De 1.287 menores de 21 que asistían a la escuela en época de investigación, 167 eran menores de 5 años, siendo enviados ahí solamente para que no se quedasen en casa sin vigilancia, porque los adultos estaban trabajando, y naturalmente estorbaban las clases. De los 4.512 menores de 21 años interrogados, 2017 no sabían leer, aunque casi la mitad de ellos asistían o habían asistido a la escuela. Además de estos, había unos 601 que se decían poder leer apenas. Se adquiere una idea más clara de la pobreza de la enseñanza por las cifras que siguen. De 367 niños que habían tenido entre 2 y 3 años de enseñanza, solo 144 podían leer, 131 apenas y 22 nada. La situación en otras partes era similar a la de Inglaterra y Alemania. En Francia, solamente poco más de la mitad de las parroquias, 24.039, mantenían una escuela, y el número de analfabetos se sitúa más de la mitad de la población. Las estadísticas oficiales conservadas desde 1832 de analfabetos entre los matrimonios revelan un total del 53% de analfabetos durante este año. O sea, 53 culeros de cada 100. En los Estados Unidos, el Mechanics Magazine de agosto de 1833, número 269,
Señalan 1 millón el número de niños entre 5 y 15 años que asistían a la escuela. El People's Magazine da en su número del 9 de abril de 1834 1.250.000 para este año. En todo el análisis de la situación escolar no se debe de olvidar que había gente de la clase superior que consideraba que la alfabetización de la población era una evolución peligrosa. Con frecuencia existió la más dura oposición a todo progreso en el campo de la educación. Giddy, miembro del Parlamento, presidente de la Royal Society, arguía como sigue. Aunque pudiera ser plausible en teoría el proyecto de dar educación a las clases trabajadoras pobres, en realidad sería perjudicial a su moral y a su felicidad. Sería enseñarles a desperdiciar su suerte en la vida en vez de hacerles buenos servidores en la agricultura y otros empleos laborales a los que se les ha destinado su rango en la sociedad. En vez de enseñarles subordinación, sería volverlos facciosos y refractarios, como se demostró en los distritos industriales. Les permitiría leer panfletos sediciosos, libros viciosos y publicaciones contra el cristianismo. Sería hacerlos insolentes con sus superiores, y en pocos años el resultado sería que el poder legislativo se vería obligado a dirigir contra ellos el brazo fuerte del poder y suministrar a los magistrados leyes mucho más duras que las que ahora están en vigor. Pensando en esto, Hobhouse ha descrito una escuela fundada por un gran terrateniente. Fue pensada para los niños de varias parroquias, pero solo tenían plaza 40 niños, los únicos que permitía asistir el terrateniente. Todos estos niños eran enseñados a leer, pero solo una pequeña parte de los 40. También era decisión del terrateniente. Se les permitía tomar en parte el peligroso arte de la escritura y el cálculo. Y bueno, este capítulo es un poco más largo, así que así lo vamos a dejar por hoy. Pero quiero tomarme unos 5 o 6 minutos para comentar cómo, número 1, cómo podemos ver desde el principio la necesidad inherente que tiene una porción de la humanidad por controlar a otra. Y cómo además nos fuimos dejando y lo fuimos permitiendo y lo fueron convirtiendo en una situación ya establecida, güey, o en algo que vivimos hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de ser comunidades libres, realmente libres, güey, que vivían del campo y de la tierra? Porque acordémonos que nuestra madre tierra, como la quieran llamar, no nos cobra renta, güey. Lo único que nos pide es que seamos correctos con nuestros actos con respecto a ella, güey. Entonces, ¿cómo pasamos de vivir en armonía completa con la naturaleza a pagar renta, güey? ¿Cómo pasamos de ser animales libres a ser humanos felices que pagan renta? Y que somos el único animal en esta tierra que necesita dedicarle su tiempo a la producción del dinero para con ese mismo dinero pagar el espacio donde pasa su tiempo. Ese es mi punto número uno. Número dos, ¿cómo desde el principio tenemos una industria que jamás de los jamases se ha preocupado por su motor o lo que lo alimenta, ¿no? Como el empresario o como el capitalista real, no tu amigo, el que es dueño de la papelería, no tu compadre, el que tiene una fábrica, no tu tío, el que tiene una concesionaria, no, güey, todos ustedes son clase obrera. Capitalista es el dueño del banco. Capitalista es el dueño del banco, güey. Porque, por ejemplo, aquí en México las televisoras son concesiones. Entonces, las dos televisoras, en realidad, por más de millonarios que se las dan, solamente son prestanombres, güey. O sea, una vez más, hasta ese nivel el prestanombres es el último en el estrato social de la clase obrera, güey. Del prestanombre para abajo todos somos empleados. Así que ahí nomás para que se vayan dando una idea en dónde están en el organigrama real de esta sociedad, güey. Y cómo realmente desde el día uno nunca jamás en su perra vida. Qué bonito cantas, ojalá nunca se repita. ¿Cómo vergas queremos pensar o cómo queremos pensar nosotros que una industria que empezó explotando al hombre
cuando vio que no le hacía falta o que no le hacía suficiente con el hombre y que además necesitaba destruir o terminar de romperle en su madre esta estructura agrícola que teníamos, pues había que sacar a las mujeres del campo y a los niños del campo. Una vez que tú sacas a la mujer y la colocas en otra estructura, toda la humanidad cambia. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí viéndonos y escuchándonos llegamos a este mundo a través de una vagina. Y si no llegaste a través de una vagina, eres el enemigo, eres un invasor. Entonces, sacando a la mujer del campo y metiéndola a la fábrica, automáticamente todos los que nazcan después de ahí ya nacieron en la fábrica, güey. ¿Por qué? Porque yo llego al mundo y veo que mi mamá se dedica toda su perra vida, güey, a hacer esto. Pues yo, pues es a lo que vengo, güey. Y toda esta información milenaria del campo se empieza a perder y se empieza a perder y se empieza a perder hasta que empezamos a llegar a lo que tenemos hoy, güey. Ahora, número 3. Comparemos las situaciones de los obreros de antes a los obreros de ahora, güey. Trabajaban de 14 a 16 horas, güey, ahorita trabajan de 8 a 12. Y los que se ponen la camiseta trabajan hasta los fines de semana, güey. No, o sea, yo conozco una escuela que se los llevan a los viajes y les dicen que sus viáticos son sus pagas, güey. Y no les pagan sus días extras porque, pues, güey, son maestros. Ya les pagan las vacaciones. Pues sí, güey, para mí vale verga y todo lo extra que, ¿sí me entiendes? ¿Cuántas hojas de cobro por errores o por problemas encontramos, aunque están prohibidas contra la ley? ¿Cuántas situaciones de abuso laboral conoces en tu trabajo hoy por hoy? ¿Cuántas? Yo hoy estoy contratado como outsourcing, imagínate, cuando ya está prohibido por ley. Entonces, ¿cómo es cuestión de que nosotros, los proletarios, nos saquemos el dedo del culo? Perdón, nos saquemos los oídos, nos limpiemos los oídos, nos saquemos los dedos de los oídos y comencemos a escuchar y comencemos a leer y dejemos de pensar que el ser obrero es una cuestión mala, güey. Es algo que se ha encargado de hacer tu nuevo sistema de comunicación mundial para hacerte pensar que, inga, o sea, yo no soy obrero, yo soy clase media, güey, la clase media no existe. Muchísimas gracias por venir. Mañana terminamos este bonito capítulo y veamos hasta dónde podemos llegar. Me gustaría invitarlos a la discusión. Me gustaría invitarlos a poner su opinión en el chat, en los comentarios. ¿Cuál chat? En los comentarios. Me gustaría invitarlos a eso, güey, a la discusión, a que me digan, sí, sí, cierto, güey. Tienes razón, a mí me pasa esto, o sabes que estás bien idiota, güey, no es cierto, todo lo que dices es pura basura, o yo pienso esto, o en mi trabajo pasa esto, y que podamos empezarnos a dar cuenta de toda la gente que nos escucha hoy por hoy. Este proyecto de resistencia cultural, cada 28 días aproximadamente nos escuchan 4,000 personas. Entonces creo que entre todos podemos irnos dando una idea de lo que está pasando realmente, y ser eso realmente, un proyecto de resistencia cultural. Muchísimas gracias por venir, yo soy Barbitas, y recuerden, todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Saludos proletarios.